Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de libros, porque os traigo la lista de los 17 libros, sí, 17, son muchos, pero me ha hecho gracia esto de 2017, pues 17 libros, son los libros que voy a intentar leerme este año, que no sé yo si voy a poder, pero yo lo voy a intentar. Os voy a decir los libros, están así en plan una listita, como siempre yo con mis listas, pero los he puesto en plan orden de categoría y también con mis... estoy igual con listas, categorías, pero los he separado en tres categorías distintas, que por un lado tenemos la lectura más de ocio, de cosas que leo por leer, en plan relax, ficción, romance y demás. Luego de otra categoría que es de desarrollo personal, en esa categoría hay vídeos de autoayuda, de creatividad, de un montón de cosas de estas. Y luego por último tengo dos libros que son sobre alimentación, así que está el tema variado y vamos a empezar. El orden en que los digo no creo que sea el orden con el que me los vaya a leer, porque soy muy de esto de tripas, que cuando yo me apetece leerme una cosa pues me leo aquella cosa y a veces tengo dos libros empezados. Pero bueno, voy a ir siguiendo el orden ya que está por las categorías. Y lo primero que me quiero leer este año, que son del libro 1 al libro 5, son toda la saga del Señor de los Anillos de Tolkien, el Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, todos estos, el pack que me compré por Navidades, que está ahí todo bonito esperándome en la librería, pues son los libros que me quiero leer. Son los primeros que quiero coger, pero ahora mismo me estoy acabando dos libros, así que voy a esperarme un poquito a que acabe los que estoy ahora y entonces voy a empezar a atacar aquellos. El siguiente libro se llama Cada siete olas y es de Daniel Galatower y es la segunda parte de Contra el viento del norte, que es un libro sobre el que ya os he hablado en algún vídeo, pero os refresco la memoria. Me gustó mucho porque es la historia de dos personas que se conocen mediante un mail erróneo, se mandan un mail sin querer porque se han equivocado de dirección y empiezan a hablar, y el libro está escrito con los mails, es un mail de uno al otro y es muy ameno, muy fresco, muy diferente. Y me encantó, y la verdad es que este hombre me gusta mucho cómo escribe. Y el segundo lo encontré de pura chiripa en una librería cuando estábamos en Girona con Enrique y Nina, y empecé a mirarlo y dije, uy, esta historia me suena, uy, esto me suena, y lo miré, y sí, y era la segunda parte, y dije, toma, porque no me gustaba nada cómo había acabado el libro, y ahora es como, toma, la segunda parte va a pasar algo que me va a gustar mucho. Así que me lo compré, y del mismo autor viene el siguiente libro que se llama Teo, que es la vida desde el punto de vista de su sobrino desde el momento en que nace. No me lo he mirado mucho, pero ya simplemente por ser el autor este, que ya me gusta cómo escribe, y el tema que también me llamaba la curiosidad, en plan ver el punto de vista desde un niño pequeño, me gustó mucho la idea, así que también me lo compré, y estos dos son, bueno, que me los voy a leer ahora en nada, porque ahora mismo me estoy leyendo Contra el viento del norte, porque hay cosas que me acuerdo, pero lo tenía como muy olvidado. Y es un libro súper chiquitito el que tengo, que lo llevo en el bolso, y a la que estoy en el tren, en el bus o esperando para cualquier cosa, pues lo saco y voy leyendo. Me han quedado tres pendientes del año pasado que ya los visteis y os hablé de ellos en el book haul que hice en noviembre, diciembre. Y son Meridian 2, que se llama Fireflies, que este lo tengo en inglés. Os dejo la review de Meridian por aquí porque ya os expliqué lo que iba, que es una chica que es como medio ángel y es bastante fantástica la historia y mola un montón. Después tengo pendiente Maybe Someday, que es de Colleen Hoover, que también lo tengo pendiente y es así más romántica esta. Y también me queda pendiente Me Before You, que es Antes de ti. Nunca me sé las traducciones, son siempre horribles, así que nunca me las sé. Pero es la de Slow Moist, que es la peli esta que hicieron hace poco, que no la he visto porque quiero leerme primero el libro. Estos tres me quedan aún pendientes del año pasado, pero también tengo muchas ganas de leerlos. Y si seguimos, ya vamos por el libro número 11 y ya es como entramos en la categoría esta que os he dicho de autoayuda, creatividad, de desarrollo personal, vamos. El primero de esta categoría que quiero leerme, que tengo unas ganas locas de leérmelo, es Big Magic, que es de Elizabeth Gilbert, que es una de mis autoras favoritas porque es la autora de Come, Reza, Ama. Y es un libro sobre la creatividad, como no hace falta que seas artista en ningún campo, una persona normal también se lo puede leer porque es como un libro que te da trucos y que te inspira. Y tengo muchas, muchas ganas de ponerme con este. El libro número 12, que también quiero leerme este año de esta misma categoría, se llama The Power of Now, que sería El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Este libro, casi todos los youtubers que sigo, así rollo de lifestyle y positivismo, minimalismo y estas cosas, lo recomiendan. Y me ha salido ya tantas veces que he dicho, bueno, va, pues me lo voy a comprar y voy a ver qué tal, a ver qué me parece, así que por eso está en la lista. El siguiente también es más de lo mismo que el anterior, que lo he visto muy recomendado, y también es más o menos de lo mismo sobre aprender a apreciar lo que tienes y, bueno, un poco más así de psicología y demás, que se llama The Four Agreements, que es de Don Miguel Ruiz, que creo que tiene varios libros este hombre y que también son muy famosos, lo único que me los he encontrado ahora hace realmente poco. Pero también lo he añadido porque son tipos de lectura que también me gustan mucho y que disfruto realmente cuando los leo. Ahora vienen dos de la misma categoría de desarrollo personal, pero que se centran más en la acción, digamos. Por un lado tenemos Atrévete a soñar, que está por aquí detrás, que es de Matti Hemmi,
que ya me lo empecé hace un par de años cuando me lo compré, pero ahora tengo muchas más ganas de ponerme con él, porque es un libro de actividades que te ayuda a ir a marcarte el objetivo y a ir trabajando sobre el objetivo, que es un libro que encuentro muy interesante y que seguramente cuando me lea pues ya os iré explicando de qué va y a lo mejor hago algún vídeo así explicándoos el ejercicio. No sé, lo que se me ocurra, ya sabéis que siempre voy sacando ideas de todo. Pero es un libro que realmente me gusta y que tengo pendiente no acabarlo, sino que quiero borrarlo, porque me acuerdo que hice todos los ejercicios en lápiz, y volverlo a empezar y volverlo a hacer cuando ya tenga un poco más de tiempo. Y el último libro de esta categoría se llama The Miracle Morning, que no me acuerdo el autor, pero os lo pongo por aquí, que es La Mañana Milagrosa. Es que no tengo ni idea de cómo se traduce, en serio. Pero es básicamente un sistema en el que te organizas de una manera concreta que te plantea el autor. He visto este libro, lo he descubierto porque he visto algunos bullet journals por Pinterest donde incluían esto del Miracle Morning y dije, ¿qué es esto? Voy a buscarlo. Y encontré el libro y ya lo tengo para el ebook, así que creo que va a ser muy interesante también leérmelo. Bien, bien, bien. Vamos acabando ya la lista y vamos a por los dos últimos libros, que son los dos que os he dicho que son de alimentación. Un libro de estos es uno que ya hace mucho, mucho tiempo que tengo, que me leí hace un tiempo, pero que quiero volver a leer, y el otro es uno de los nuevos que me he comprado hace poco. Voy a empezar por el que me he comprado hace poco porque es un bestseller, ahora está como que es muy popular ahora mismo, que se llama Cerebro de Pan, y es un libro que te explica cómo afecta el tipo de dieta, sobre todo el pan y demás, al cerebro. Y me pareció muy interesante ver las pautas alimentarias pues enfocadas todo con en aumentar la productividad y demás, y cómo cambiar tus hábitos alimenticios pues para estar mejor y que tu cerebro pues funcione mejor. Me pican mucho la curiosidad estos temas siempre, y mira que soy de las personas que adora el pan, ¿eh? Pero voy a ver qué me cuentan en este libro, porque además incluye un plan de 30 días para mejorar el rendimiento o para cambiar el hábito de alimentación, así que no os preocupéis que de todos estos libros tendréis review, tendréis opinión a la que me lo vaya leyendo y os iré explicando qué tal. Y el último libro, que es este libro que os digo que ya hace tiempo que tengo, me lo quiero volver a leer porque me he comprado este y ahora estoy otra vez on fire mirando todas estas cosas del tema de la alimentación, porque debería volver a ponerme en serio con la dieta para el colon irritable, porque entre navidades y todo me la he pasado bastante por el forro. Y mi señora tripita se queja bastante. Pues el libro este que os digo se llama Saber Comer y es de Michael Pollan, que es un periodista, investigador, no sé, pero que el libro es bastante serio. Pero mola un montón porque está planteado como con consejos. No es un libro tocho ni nada, es muy divertido de leer porque está como por, como si fueran recetas, pero bueno, son como consejos. Y los títulos son en plan, no comas nada que tu abuela no sepa leer. Son títulos y consejos en plan, no comas nada que no tendrías en tu despensa. Entonces te habla de todos los aditivos que lleva la comida, los tipos de conservante, los tipos de colorante, todo esto que vemos en las etiquetas de no sé qué, y dices, ¿qué será esto? Pues eso, y eso también es una cosa que hace ya algún tiempo que miro mucho lo que llevan las comidas, básicamente por si llevan lactosa y azúcar y todas estas cosas, que son las cosas que no puedo comer porque me sientan mal. Y entonces voy mirando y me acordé de este libro y he dicho así que me lo voy a volver a leer. Estos son todos los libros que me quiero leer este 2017, pero seguro, segurísimo que va aumentando la lista porque tengo una lista tremenda en el bullet journal de libros que me quiero leer, ya no este año, sino en plan en general. Pero bueno, voy a intentar leerme el máximo de libros que pueda, a ver si me pongo en serio. Ahora por las noches ya estoy leyendo, quiero montarme la rutina ahora cuando acaben exámenes. Ahora de cara al nuevo semestre me voy a plantear una nueva rutina porque voy a cambiar, voy a coger muchas asignaturas más y tengo que ver cómo me voy a organizar todo. Ya os lo explicaré, ya os haré un vídeo sobre cómo hacer rutinas o algo así, no os preocupéis. Y voy a intentar incluir la lectura, en plan, un par de veces al día, tanto por la mañana como por la noche antes de irme a dormir, para ir llevando los libros al día, y porque es una manera de relajarme que tengo y de empezar bien el día y de acabarlo bien. Pues bueno, no me enrollo más porque esto es todo lo que tenía que contaros. ¿Cuáles son vuestros libros? Dejadme abajo en los comentarios qué libros tenéis muchas ganas de leeros este año, o si tenéis alguna recomendación de este tipo de libros que os he dicho y os hace gracia, pues me la dejáis abajo que ya cotillearé y ya los incluiré en mi lista, aunque es un poco larga ya. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!